primero que todo, que quede muy claro, no soy, no fui, ni seré jamás pareja de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez, como ella falsamente lo ha expresado y lo ha querido hacer creer. En ninguna de las formas en que se le quiera llamar o en que se pueda expresar una relación de pareja, noviazgo, concubinato, matrimonio, ninguna de esas opciones fue el caso de la señora en mención y este servidor, porque han querido hacer ver una historia inventada como la realidad. Y lo que les estoy diciendo es realmente la verdad. Esta payasada, que a la mamá vamos a hacer el examen de ADN a ver si es su hijo. Nosotros tampoco, mi abogada se sorprendió y a todos nos causó risa y como también coraje a la vez de ver tanta estupidez que hace, porque efectivamente nosotros anexamos al juez, le anexamos el parto, el alumbramiento, el acta de nacimiento, de nacido vivo, el hospital, están los nombres de los pediatras, de los médicos, el pediatra de mi hijo de un hospital muy reconocido de ahí de Interlomas. Ahora bien, mis dudas fundadas respecto a que el niño sea mi hijo, aun y cuando los resultados de la prueba de ADN dijesen que es positivo, estriban en que según la fecha de nacimiento y el certificado respectivo que ella presentó en juicio del 7 de febrero del 2017, que dice que fue un embarazo de 38 semanas, que lo puedes observar, querido Ernesto, y aquí está, bueno, ya ustedes lo van a presentar después, que dice que fue un embarazo de 38 semanas, ella debería entonces haber quedado preñada el 19 de mayo. Y mi último encuentro íntimo con la señora fue el 21 de abril del 2016. ¿Pero tú dudas de esta prueba de ADN? ¿Dudas todavía de que Isaac es tu hijo? ¿Recuerdas la conferencia de prensa? Claro, sí. Yo di algunas fechas. Sí, que las tenemos, sí. Basado en eso, es que yo siempre he tenido pues mis dudas, mis reservas, que cualquier persona las puede tener. Todos tenemos el derecho a dudar cuando no nos cuadran esas cuentas. Entonces, según mi memoria, porque tengo una excelente memoria, yo estuve con la señora la última vez, fue en abril, el 21 de abril, y si hacemos las cuentas de abril hasta el 7 de febrero, que dice que fue la fecha de nacimiento del niño, entonces vamos a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Son casi 10 meses. Y ella
en su documento de parte médico de nacimiento, dice que el embarazo fue de 38 semanas, entonces las cuentas ahí no comienzan a cuadrar. Señora Alejandra en ningún momento lo llevó a hacer los ecos, no lo llevó al parto, todos estos documentos ella ya los traía elaborados, así como el registro de nacimiento de Chavita, que fue lo que tal vez generó más esa parte con Salvador, el que él pues creyera un poco más sobre estos hechos. Y los vecinos en su momento nos llegaron a platicar con la confianza que nos hemos que nos han permitido tener, que la señora Alejandra tenía esa costumbre de agarrar documentos de la calle y rehacerlos y reimprimirlos, y eso es lo que Salvador nos estaba confirmando hace un momento, que en cuestión de los ecos jamás él se presentó a uno y ella ya llegaba con los ecos impresos. En el tema del registro fue igual, en el tema del parto también tampoco estuvo él presente en el parto. Comentabas hace un momento, Salvador, que Alejandra fue la que se encargó de realizar el acta de nacimiento, de hacer el registro del menor. Todo, a mí llegó a la casa con esa documentación. Yo nunca estuve en el parto con ella. Yo nunca fui a un eco con ella. Yo todo se lo dejaba a ella como mujer. Sí quería estar con ella, pues, pero no lo podía. No, los tiempos no se acomodaban. Entonces, pues yo dejé que el proceso se fuera yendo, pues, despacio y como debe de ser. Mientras yo la veía bien a ella, pues yo todo el tiempo creí que todo estaba bien. ¿Nunca te imaginaste que las cosas fueran así? Nunca. Ahorita quiero referirme al tema del acta que han llamado apócrifa del año 2016, que se presentó también en el juzgado de lo familiar, que está llevando este proceso. El acta está en internet. Muchas gracias. El acta no me la inventé yo, no la fabriqué yo, ni nadie me la entregó, porque por ahí también han salido con su dicho de que fue que unas personas de YouTube y no sé qué vinieron y me entregaron el acta. Ustedes la pueden buscar, ahí está en actas
actas de nacimiento. Tengo que mirar ahorita el enlace online.com. Ahí está. Ustedes la pueden buscar. Cualquier persona la puede buscar y ahí aparece. Y según los códigos y según unas tesis de la Corte Suprema de Justicia, toda información que se encuentra en Internet es válida, tiene peso legal. Eso está más que claro para cualquier abogado. ¿Qué hicimos nosotros? El día de la toma de muestras, me presenté y mi equipo legal, con ese hallazgo, presentó el acta que se había encontrado, también haciendo referencia a que ella ya había presentado un acta del 2017. Entonces, ¿qué le dijimos al juez? Que existían dos actas de nacimiento de este niño, ¿sí? O que el niño nació dos veces, o que no es quien dicen ser ahí en las actas, o que mire el juez y que miren las autoridades cuál de las dos es la verdadera, ¿sí? Porque yo no estoy diciendo es que esta es la verdadera y esta es la falsa, no. Eso no lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es, existen dos actas, por favor, señor juez, certifique y diga cuál de las dos actas es la verdadera. Eso ya lo dirá el juez. Yo no soy juez, yo no soy Ministerio Público, pero ya se harán las correspondientes investigaciones. Eso para mí, desde el principio, empezó a generar muchísimas dudas. Fue localizado en Jalisco tras 16 años de ser reportado como desaparecido. El hoy adolescente fue sustraído cuando era un recién nacido de la Clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social en 2005. Personal de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco implementó un operativo que arrojó la localización de un adolescente en El Salto. Luego de confrontas genéticas correspondientes para confirmar que se trata de la misma persona sustraída, se demostró en un 99.99% que el menor tiene parentesco directo tanto con su madre como con su progenitor. Luego de confrontas genéticas correspondientes para confirmar que se trata de la misma persona sustraída, se demostró en un 99.99% que el menor tiene parentesco directo tanto con su madre como con su progenitor. Luego de confrontas genéticas correspondientes para confirmar que se trata de la misma persona sustraída, se demostró en un 99.99% que el menor tiene parentesco directo tanto con su madre como con su progenitor. Se demostró en un 99.99% que el menor tiene parentesco directo tanto con su madre como con su progenitor. Se demostró en un 99.99% que el menor tiene parentesco directo tanto con su madre como con su progenitor.
tenemos también que saber qué va a pasar con la familia con la que se encontraba Chavita. Están en El Salto, pero pues finalmente no son los padres biológicos, no tienen su misma sangre. Tenemos que saber qué sigue, ¿no? En y, este la, caso. No y la cadena que lo llevó a que llegara. Sí, probablemente lo adoptaron. Lo adoptaron, o sea, no se sabe qué pasó. Pero se lo... Tal vez se los robó una persona al niño, se los vendió. Vete a no saber, se sabe, eso, no se sabe, son puras... circunstancias muy graves. A lo mejor en un matrimonio que claro, no podía claro. tener hijos, cosas de ese tipo, ¿no? Pudo pasar cualquier cosa. A que sí, probablemente lo adoptaron. Lo adoptaron, o sea, no se sabe qué pasó. Pero se lo... Tal vez se los robó una persona al niño, se los vendió. Vete a no saber, se sabe, eso, no se sabe, son puras... circunstancias muy graves. A lo mejor en un matrimonio que claro, no podía claro. tener hijos, cosas de ese tipo, ¿no? Pudo pasar cualquier cosa. ¿Dónde alquilan niños? Digo, para saber. No, o sea... Claro. Yo creo que sí se alquilan niños, por ejemplo, en las calles dicen que las personas en condiciones de calle les alquilan a un niño para causar lástima. Digo, dicen. En los semáforos. Gustavo, ¿dónde alquilan niños? Digo, para saber. No, o sea... Claro. Yo creo que sí se alquilan niños, por ejemplo, en las calles dicen que las personas en condiciones de calle les alquilan a un niño para causar lástima. Digo, dicen. En los semáforos. Yo creo que sí se alquilan niños, por ejemplo, en las calles dicen que las personas en condiciones de calle les alquilan a un niño. Yo creo que sí se alquilan niños, por ejemplo, en las calles dicen que las personas en condiciones de calle les alquilan a un niño. Digo, dicen. En los semáforos. 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 Señora Alejandra, quien se hacía pasar por mamá de Chavita, es la misma mujer que vestida de enfermera lo sustrajo de la clínica 45 del IMSS. Muchísimo contacto, que lo ve como tu papá también. El esposo de mi hermana, que es el que tiene también muchísimo contacto, que lo ve como tu papá también. El esposo de mi hermana, que es el que tiene también muchísimo contacto, que lo ve como tu papá también. El esposo de mi hermana, que es el que tiene también muchísimo contacto, que lo ve como tu papá también. El esposo de mi hermana, que es el que tiene también muchísimo contacto, que lo ve como tu papá también. El esposo de mi hermana, que es el que
tiene también muchísimo contacto que lo ve como tu papá también. ¿Se da cuenta usted que Chavita pues tenía a sus papás biológicos? Pues yo me di cuenta cuando pues yo fui a fiscalía a declarar porque se lo habían llevado al niño que supuestamente tenía una como desaparecido. Entonces, por eso era que la confusión era más grande la confusión porque pues, no sabía lo que estaba sucediendo, si era real. Hasta el día siguiente que hablé con la señora Alejandra, que le pregunté y pues me confesó que no era mi niño y no era su niño. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta, ahí fue donde yo me desbaraté por dentro. Cuando se llevaron a mi niño fue miércoles. El jueves en la mañana yo me enteré. Cuando le pregunté a Alejandra que si era mi niño o no era mi niño. ¿Qué le dijo entonces la señora Alejandra, señor Salvador? ¿Perdón? ¿Qué le dijo entonces? Alejandra ese día? Sí, pues ella me dijo que no era mi niño. Que no era mi niño, que se lo había encontrado. O sea, se me hizo algo muy raro. Y como le digo, pensé que era la pesadilla esto, pensé que es una pesadilla, que mañana voy a despertar y todo va a estar bien. Pero sin saberlo, sin pensarlo, fuimos engañados. Brian Farnier Álvarez Rojas, conocido como Manuel José, pide que Adriana Arbeláez, quien inició una demanda por reconocimiento de paternidad en su contra, sea sometida a una prueba de genética molecular con el menor. Resultando absurdo porque pues, evidentemente en el expediente que está aquí está totalmente probado que la señora, pues punto uno, estaba embarazada con las fotografías que se han exhibido. Punto dos, todo el alumbramiento en los hospitales, recetas médicas, certificados, etcétera, todo obra en el expediente. Y evidentemente pues, es hijo de la señora y nosotros lo que pedimos es que el señor se practique la prueba de ADN, él con su hijo, pero no la mamá, digo, resulta muy absurdo, ilógico, ¿no?
y para que quede bien claro, sí corresponde el de Chavita con sus papás. Así es, en primera instancia se toma el perfil genético de Chavita, se genera el resultado, se toma la confronta del padre biológico, se tiene una coincidencia y para cerrar esta o limitarlo más, acotarlo y tener mayor efectividad, se toma el perfil genético también de la mamá. Tenemos una coincidencia de 99.9% en los perfiles genéticos, ambos padres con la coincidencia del menor, entonces prácticamente pues, es el match ideal. Y para cerrar esta o limitarlo más, acotarlo y tener mayor efectividad, se toma el perfil genético también de la mamá. Tenemos una coincidencia de 99.9% en los perfiles genéticos, ambos padres con la coincidencia del menor, entonces prácticamente pues, es el match ideal. Se toma el perfil genético también de la mamá. Tenemos una coincidencia de 99.9% en los perfiles genéticos, ambos padres con la coincidencia del menor, entonces prácticamente pues, es el match ideal. Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo. Necesito ir con él, necesito estar con él. La espera de más de 16 años terminó este 17 de febrero. El integrante que hacía falta en su familia, su primer hijo, fue localizado. La señora Rosalía recibió la noticia que a lo largo de estos años había estado esperando. Su hijo Chavita, que fue robado aquel 14 de diciembre del año 2005 del Hospital Ayala en Guadalajara por una mujer que se hizo pasar por enfermera, fue encontrado este 16 de febrero. Y a mi esposo le hicieron una llamada anónima diciéndole que tenían datos de mi hijo y todo. Dieron dirección y todo y ayer rápido las autoridades trabajaron en el caso, fueron por el menor. Yo no estuve en ese momento, A mí a las 6 de la tarde más o menos mi esposo me habló y me dijo, ¿sabes qué? Pues necesito que te vayas a Ciencias Forenses. Entonces yo pues me asusté porque dije yo, pues ¿quién se murió? Y rápido me fui para allá, entonces pues me hicieron la prueba de ADN y todo. Se toma el perfil genético también de la mamá. Pues me hicieron la prueba de ADN y todo. Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo. Se toma el perfil genético también de la mamá. Pues me hicieron la prueba de ADN y todo. Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo. Se toma el perfil genético también de la mamá. Pues me hicieron la prueba de ADN y todo. Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo. Se toma el perfil genético también de la mamá. Pues me hicieron la prueba de ADN y todo. Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo. Se toma el perfil genético también de la mamá. Pues me hicieron la prueba de ADN y todo. Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo.